¿Qué onda, chavas? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper genial. Y bueno, pues ahí vengo con las compras del mes. Espero que les guste. No se olviden comentar, suscribirse, darle manitas arriba. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, voy a empezar por las cosas que compré en la tienda Ulta. Fueron 5 cositas y fueron muy baratitas, casi todas. A principio de mes me compré otros 2 lip butters. Me compré estos dos colores que están súper, súper, súper bonitos. Este que es un morado rosado y este que es un nude. Este se llama Angel Food Cake y este se llama Raspberry Tart. Después me compré 2 correctores también de NYX, de los HD, y la verdad es que me encantaron. Los estuve usando la primera semana de este mes y la verdad es que son lo máximo. En serio, se los recomiendo. Creo que pagué $8 por los dos, súper, súper baratitos, porque era compra uno y uno a mitad de precio. Otra cosa increíble que me compré, que fue una de las mejores compras de este mes, fue esta foundation que se llama Bare Minerals Bare Skin. Y está súper genial. El color que yo estoy utilizando es el Very Natural, que es el 07. Una cosa que me compré en Ulta fue esto, que es de la línea de Mario Badescu. Badescu, como se diga, no sé. Y la verdad no lo he probado, pero huele súper rico. Lo compré porque lo vi en donde tienen muestras de las cosas que ellas utilizan. Y lo vi y yo dije, oh my gosh, yo lo quiero probar. Y tiene aloe vera, tiene hierbas y tiene agua de rosas. Huele súper rico y supongo que va a ser súper hidratante. Ahora voy a pasar a 2 cosas que me compré en la tienda Nordstrom Rack. Primero me compré la Candy Bar de Too Faced. Esta salió en Navidad, creo. La colección, no estoy segura, pero creo que salió en Navidad y yo la quería por la case, porque la case, vean, es súper bonita, la verdad. El formato de las sombras y de la case de las sombras, la verdad es que es súper, súper, súper de muy mala calidad. Las sombras son muy bonitas, pero la verdad es que yo no lo quería por las sombras. Las sombras como que las tengo en cualquier otra paleta, pero la case se me hizo súper bonita. El precio regular era de $22 y sinceramente jamás hubiera pagado $22. Y antes de ir a Nordstrom había ido a Ulta, y en Ulta tienen en descuento esta en $15, y estuve a punto de comprarla, pero no, me detuve. No voy a pagar $15 porque quiero la case. Entonces fui a Nordstrom Rack y me la encontré en $8 y dije, ok, bueno, me voy a llevar la case y todavía las sombras, que están muy bonitas. El packaging no es lo máximo, pero están muy bonitas, así que tuve que pagar $8. Y otra cosa increíble que me encontré fue esta de Too Faced, que es la Brow and Buy. Esta cosa la había visto en Ulta y la puse en mi wishlist porque se me hizo súper padre, trae muchas cosas. Y cuando llegué a Nordstrom Rack, la verdad es que dije, oh my gosh, ¿por qué está esto aquí si yo lo acabé de ver en Ulta en $35 y me costó solamente $12? Pero lo que no me acordaba es que le cambiaron el empaque y bueno, pues ahora es negra, más delgadita y todo. Pero está lo máximo, trae un spoolie, trae una brochita, trae una pincita de depilar y trae stencils y un lápiz. La verdad es que por $11, aunque no sea el formato nuevo, creo que vale muchísimo la pena. Otra cosita que me compré fueron mis pasadores mágicos, mis bobby pins. Son lo máximo, en serio. Los compro siempre en Sally Beauty Supply y me costaron como $7, bastante barato. Fue lo único que ahora compré. Les voy a enseñar las 2 cosas que me compré en Sephora. Me compré el Melt, el que es el más bajito, el nude, se llama Melt Nude. La verdad es que está súper increíble. De verdad, se los recomiendo muchísimo, 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 muchísimo. Es súper bueno, me costó $22, pero creo que vale la pena. Y la otra cosa que me compré fue el delineador de Kat Von D. El nombre del delineador es Chopper. Y me lo compré porque se me terminó mi delineador en lápiz o en plumón de Laura, que era, me encantaba, la verdad. Y vi este que tiene muy buenas reseñas, muy negro y que era muy fácil de aplicar y que el aplicador era muy bueno. Entonces me lo decidí comprar. La verdad es que ya me acostumbré. Estaba muy acostumbrada al de Laura. Una cosa que olvidé mencionarles de la tienda Ulta, cuando compré lo de Mario Badescu, me regalaron este Leave-In Conditioner, que es lo máximo. Si vieron mis favoritos, vieron que amo esta cosa y de verdad se las recomiendo. Ahora voy a pasar a la tienda CVS y ahí me volví un poco loca con todas las máscaras que empezaron a sacar las líneas. La primera que me compré fue esta y la que menos me gustó, todas ya las he utilizado.
Y bueno, la que menos me gustó fue esta de Rimmel London, la que se llama Scandalized Retro Glam. Este es waterproof. A lo mejor me equivoqué en escoger la waterproof porque he escuchado muy buenas reseñas de esta máscara, pero en la regular. Sinceramente, no sé, no le hace nada a mis pestañas, no sé, aparte tiene un olor que no me gusta. Obviamente la voy a estar utilizando, pero esta va a ser para cuando quiero de verdad un look muy natural. Compré para compararla con la Better Than Sex de Too Faced porque tienen un cepillo muy parecido, pero no tienen absolutamente nada que ver. La segunda que me compré fue esta de Revlon, que se llama Bold Lacquer. Oh my gosh, esta es súper, 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 súper buena. De verdad, se las recomiendo muchísimo si les gustan las pestañas súper negras y con mucho volumen. De verdad, se las recomiendo. Esta no siento que dé longitud, pero sí me gustó porque a mí me encanta que dé volumen y que las dejé muy negras. La siguiente que me compré fue esta de Maybelline, que también me encantó. Se llama Pump Up. Y me encanta el cepillo, las deja, esta da longitud y esta da volumen. Entonces es una combinación bastante, bastante buena, de verdad se la recomiendo. Y luego la siguiente que me compré, y bueno, esta me la compré porque es súper bonita. De hecho guardé el packaging porque vean, es súper, súper, súper bonita. Esta se llama Voluminous Miss Magna. Es súper buena, esta también me encantó, de verdad, se la recomiendo mucho. Esta también es muy negra. También en CVS me compré tres labiales. Estos me los compré con compra uno y uno a mitad de precio, los de Maybelline. Y cuando me compré la máscara me compré este también, compra uno y uno a mitad de precio, de Rimmel London. Y me compré este labial de Milani, que es un nude súper bonito. A mí me encantó esta línea, entonces decidí comprármelo. Y también me compré este labial, que vean, es un anaranjado súper genial. Y después, ahora sí, el labial que llevo puesto es el 107 de Rimmel London. Y vean, es lo máximo, de verdad, me encanta. Y bueno, también me compré este esmalte, que es el que llevo puesto, que ya está un poco feo en mis uñas, pero es súper bonito. Es de la colección nueva que sacó L'Oreal de artistas. También me compré este delineador negro porque, no sé, tenía muchas ganas de probarlo y se me hizo súper negro y se me hace que es como el clon del Perversion de Urban Decay. Y ya por último, en CVS me compré esta sombra de Maybelline porque tengo ganas de hacer un maquillaje que vi y necesitaba un tipo de verde crema así, y bueno, pues me lo compré. Y bueno, pues esas fueron las compras de CVS. En la tienda Target me compré dos cosas. Me compré esta, que es una sombra como el mousse crema, la verdad es que está súper, súper bonita. Compré esta brochita, que es como para difuminar, como cuando quieres hacer algo ahumado. Entonces me gustó mucho, me costó. Hace tiempo yo quería pedir cosas a Makeup Geek. Y bueno, pues fue mi pretexto increíblemente bueno para comprarlo. Me compré tres sombras. Y bueno, pues aquí las sombritas de Makeup Geek vienen en una cosita, en una cajita así, súper bonita, de verdad, súper, súper. Me compré la Frappe. Me compré la Coco Bear y me compré la Brulee. Y me compré la verdad es que me encantaron. Siento que son un poco polvositas, pero valen mucho la pena. Por $5.99 creo que están muy, muy bien. Es de este pigmento que yo creo que ya todo mundo conoce. Es el Utopia. Es un pigmento increíble. Yo tenía ya tiempo queriéndolo, de verdad, pero no sé, como que yo decía, no, ¿para qué? Tengo que hacer un pedido y todo. Y como pues tuve la oportunidad, pues lo compré. Es lo máximo, ya me lo he puesto y se ve súper, súper bonito. Y he utilizado el Glitter Glue de e.l.f. y trabaja perfecto. Creo que es exactamente lo mismo que el de Too Faced por $2. Se los recomiendo mucho y ya lo he visto en Target. Pues ahora sí, vamos a pasar a una parte que de verdad, se las quiero enseñar. Fueron mis compras en la tienda MAC. Pedí unas cosas online y me compré unas cosas en la tienda. Y la verdad es que cuando vas a la tienda es horrible porque gastas más de lo que piensas. Todo lo que les voy a enseñar lo compré con mi descuento de profesional, que es el 30% de descuento. O sea, cuando te dan descuento en algo así, de verdad es inevitable no comprar. Quiero empezar por las dos cositas de colección. Yo quería algo de Maleficent. Yo quería algo de Maleficent,
pero en las tiendas cerca de Nordstrom, en Macy's, no tuvieron la colección. Tenía yo que ir hasta la MAC Store y me quedaba lejos. Entonces esa vez dije, ok, no, me voy a esperar a que salga la otra colección y entonces voy a la tienda. Pues me compré dos de la colección de esta cajita. No me acuerdo cómo se llama, Alluring Aquatic o algo así. Ya les pondré el nombre acá abajo, la verdad es que no me acuerdo. Y bueno, pues me compré un blush. La verdad es que a mí me encantan los blushes. Y bueno, pues me compré este. La verdad es que está súper, 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 súper genial. En serio, este me costó como $19. Pero en serio, vale muchísimo la pena. Y me encantó. El precio regular era de 27. Entonces yo pagué $19 o algo así. Así que muy bien. Después me compré esta otra sombrita que de hecho ya no tenían tantas cosas. Yo fui el día que salió la colección y fui como a las 2 de la tarde y como que ya tenían muchas cosas sold out, así que simplemente me compré esta. El packaging de esto es lo máximo, tiene como gotitas. Yo creo que ya lo han visto por todo YouTube, pero la verdad es que está súper súper bonito. Y el azul turquesa súper bonito, de verdad me encanta. Bueno, en la tienda también me compré esta sombrita. Cada sombrita me costó $7, así que se me hizo súper súper bien. Y esta se llama Star in Rockets. Y me compré también la Rice Paper, que tenía muchas, muchas ganas de probarla. Y la verdad es que están lo máximo. Comparándolas con las de Makeup Geek, la verdad es que no tienen punto de comparación. Estas para nada sueltan ni poquito polvo. Y ahí me compré el limpiador de brochas, que está súper genial. Ya lo puse en otro botecito, le puse un poquito y la verdad es que sirve increíble. Ya lo he estado probando. Y también me compré un blush. De verdad es que yo estoy fan de los blushes. Los blushes son mi perdición. Me compré el Peach. Cosa que me compré en la tienda fue el Pro Long Wear Concealer. Me compré en el tono NC30. Es perfecto. Ya también lo he estado utilizando. Me encanta. De verdad se los recomiendo mucho, 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 mucho. Y bueno, pues este me costó más o menos $13. Así que muy bien. Me compré online. Me pedí este, que es el Angel. Que he estado enamorada, enamorada de este labial. Lo uso todos, todos los días. Si vieron mis favoritos, también se dieron cuenta que ahí está. Porque es súper, súper bonito. Y me compré otro blush, que este blush es el Dame. Este lo tenía en mi wishlist desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es un rosita moradado, súper bonito. De verdad, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es súper bonito y queda muy padre en pieles morenitas. Y ya para terminar, las otras cosas increíbles que me compré fueron sombras. Y la verdad es que tenía muchas ganas de las sombras como que más famosas de MAC. Y estuve investigando y checando cuáles eran las que todo el mundo decía que deberías de tener. Sin duda, la Satin Taupe. La Club, que está súper padre. Me compré también la All the Glitter. También me compré la Patina y la All the Glitter. Así, espero que les haya gustado este haul. No se olviden de comentar, suscribirse, darle manitas arriba. Y bueno, pues nos vemos en otro video. Que estén súper, súper, súper genial. Bye.